Bueno, si se escoita tal vez demasiado, Sí. non? No, Vou falar así está baixiño. moi ben. Bueno, benvidas, benvidos. Vale, despois da choiva de onte, que estou seguro que Pablo trouxo a Galicia, se agradecen de máis que algunas de vos nos acompañedes neste debate tan, bueno, madrugador tamén. Quero agradecer a organización tamén ao Ministerio que posibiliten estos 10 anos de encontros. A verdade es que estar en un sitio donde se fala da alegría lingüística dá unha situación diferente e que se fale da celebración tamén e a posibilidade de encontrarse. É un placer. Entón, parabéns á organización. Aínda que teño que recoñecer que é a miña primeira vez que veño aos Encontros de Cultura e Cidadanía. E por isto, desde unha mirada externa, o que vexo é a construción de unha comunidade de aprendizaxe. Se estuvo a falar estes días moito da transformación nestes 10 anos, eu sí que vexo unha transformación en estes saberes compartidos. Vexo que aquí hai unha comunidade de xente que está a transformar diferentes visións e bueno, pues agradezco tamén dar a oportunidade de construir lazos, puentes e compartir saberes. E deste compartir saberes, quero agradecer a esta fabulosa mesa. Temos dúas persoas a outro lado da pantalla e dúas aquí na sala. Agradezco que veñan a compartir saberes, proxectos e ideas. Vamos a falar de saberes, de saberes subalternizados, de saberes encarnados, situados, localizados e deslocalizados. Vamos a falar de como o territorio micro, el microhábitat parte, pero vamos a falar, está Iván no outro lado da pantalla, de peticións de desterritorialización total. Entón, vamos a ir de situacións moi, moi diversas. Imos falar de saberes ecolóxicos, saberes musicais, saberes espirituais. E non vou a misturar, eu son a mistura de Segovia, Albacete, pero levo aquí algunos anos, non como vestigios estes saberes de un tempo pasado que con nostalgia hai que conservar fosilizados, que tamén é unha opción que está aí, tratar estes saberes de forma nostálgica como reliquias del pasado, sino vamos a hablar de los saberes con su potencial y su potencia transformadora, de transformación social. Claro, esto tiene un lado oscuro, la otra contraparte, que es la instrumentalización de estos mismos saberes, que es el extractivismo de estas prácticas. Ahí recomiendo encarecidamente la lectura de la tesis. Tenemos aquí una persona de acostada a morte del libro de Guadalupe Jiménez Esquinas, Del paisaje al cuerpo, donde precisamente desde el feminismo y cruzando fronteras entre la antropología económica, analiza la producción del encaje en Camariñas, en la Costa da Morte, y ve las estructuras extractivas de la inviabilidad de sostenibilidad de modelos que se basan en la explotación de estas mujeres. En este encuentro, y voy a ir ya rematando, se han utilizado varias metáforas para hablar, para entendernos y para pensarnos. Las más repetidas hasta ahora son ecosistemas, constelaciones, permacultura, entendernos como ese cuidado del detalle, ese lentamente. Y este lentamente, este respeto a los tiempos, nos va a atravesar. No hay posibilidad de centrarnos en los saberes si no hay una posibilidad de recuperar, de retomar los ritmos, los tiempos. Se trataría de un saber a fuego lento, de una escucha también a fuego lento.
vamos a transitar experiencias muy diferentes. Y quiero añadir una metáfora más a estas que he repasado. Mercedes, hace más de 10 años, Xurxo Lobato escribió hizo un artículo donde te llamaba la alquimista de la música. Y la alquimia es también una buena metáfora para pensarlos, porque yo creo que lo que une también a los participantes de esta mesa con experiencias tan variadas es una alquimia que reúne la potencia creadora de construir cosas diferentes. Y ya paso a presentar a las protagonistas de este debate. Tenéis en pantalla a Marc, a Iván, tengo aquí sentadas a Mercedes, a José. Tenéis la información de ellos en el programa. Entonces, solo voy a decir un par de palabras que en la reunión que tuvimos y que os agradezco los esfuerzos entre estrenos en Madrid, en la Casa Encendida, viajes a Barcelona, pudimos juntarnos. Voy a decir palabras que salieron en esa reunión de preparación de esta mesa. Mercedes Peón, microhábitat, autoestima cultural, ancestros. Marc Badal, que va a ser el segundo a hablar, que tenéis en pantalla, Pirineo Navarro, vas a tener que ampliar el Pirineo para dar cabida a todas nosotras. Investigación colectiva, tierra, semillas. Iván Periáñez, que saldrá ahora en pantalla, epistemologías del sentir, desterritorialización, espiritualidades subalternizadas. Y José Hernández, que tenemos aquí, destacaste sobre todo acompañar procesos de co-creación, espiritualidad, otra vez, y cuerpos periféricas. Os hemos pedido a las cuatro que habléis de saberes y prácticas subalternizadas desde las intersecciones que os atraviesan, desde vuestras propias vidas y proyectos. ¿Vale? Voy a dejar ya paso al debate, y precisamente para que haya debate me he traído una campana que luego explicaré. No es una campana normal y corriente, pero si os pasáis de los 5 minutos, yo ahora ya termino para no pasarme de mis 5 minutos, sonará esta campana que vamos a intentar que no suene demasiado. Mercedes, por favor, puedes comenzar. Vale, bueno, como só teño 5 minutos, trouxen algo preparadiño. Primeiro, querería contextualizar a miña presenza. Nací nunha cidade en Galicia, en A Coruña, no barrio dos Castros. En fronte da miña casa estaba o porto, dende aí cruzaban e cruzan as tubaxes ata a refinería de cru de petróleo. Todos os fins de semana ía a miña aldea ao Zado Ríos. Alí escoitaba unha fala única e creativa. Os meus avós vivían coas vacas na casa. Estaban á altura da cociña. E, bueno, aquí non vos conto nada novo, ¿no? Pero mellor por algunha capa social, sí, ou incluso fora de lugares onde fai frío, os animais vivían na casa. Digamos, a outra xente ca que se convivía, vivía na casa e daba calor ás habitacións. Eu nunca tiven a sensación de pasar frío. Cando morreron os meus avós, eu era moi pequena e non tiña a transmisión feita do seu legado cultural. Foi por iso que me fun ás aldeas a recoller para tentar ser iso que estaba omitido na miña contorna urbana. As experiencias durante décadas, inmersa nas foliadas, os seráns, no torreiro, aquí en Galicia temos unha palabra para un anaco de terra, que ese anaco de terra soe para o serán a foliada, a festa, os excesos orxiásticos en comunidade. E por iso, levoume a propor un mimo a través do coñecemento encarnado, e tamén por iso quero falarvos do non mundo. Un mundo no que non necesita sacar beneficio á súa creatividade, porque o que se recibe é prazer. Nese non mundo xéranse transos colectivos onde o obxectivo é o prazer en comunidade. Sen teatros, sen escenarios, sen público.
Eles, elas, en xeral, son os axentes activos, ou somos os axentes activos. Existe, dende un lugar descentrado, outras formas de saber. Eu vivo na Galiza, que como centralidade en sí mesma é unha construción político-nacional, pero no que me quero centrar hoxe nas aldeas, a aldea como microhábitat. Ese lugar fora da legitimación do saber. E a aldea tamén quero o microhábitat como metáfora, porque nos aquí estamos unidas a un territorio, pero non ten por qué. Podería ser un microhábitat nómada. Os microhábitats son lugares de creatividade e sustentabilidade. Nesa fragilidade, o creativo é o que fai que se sobreviva. En esa ausencia de normas preconcibidas é onde radica o seu denominador común e a súa potencialidade. A súa supervivencia baséase na adaptación ao medio e aos cambios, sendo unha adaptación conxunta sen perder a individualidade, que isto pareceme fundamental, máis xenuína, que é a que permite achegar ao conxunto puntos de vista diversos. Ese xeito de operar, que me interesa moitísimo, o ser tan adaptativo dilúese rapidamente nun sistema estanco e piramidal. Isto vímolo, como se perde a lingua, como incluso a estima de onde naces e de onde estás, entrado nun sistema piramidal de poder, dilúese porque o que queres é adaptarte. Bueno, aí poderíamos falar das fantasías da aceptación, pero mellor entramos en debate e xa entramos noutra cousa. Hoxe quero falarvos do inverso que tamén acontece no intangible. E traevos unha pequena mostra, despois, se queredes, pois xa seguimos, que serían as tocadoras das pozacas. Podedes poñer vídeo, por favor. Simplemente decirvos que isto tan salvaxe só se pode entender a través do corpo. Entender non vedes bailar, pero as palabras, o ritmo ternario, o fluxo sanguíneo, o transo en comunidade, o salvaxe, o baile e o corpo. E xa está. Nada, un placer. Moitas gracias. Paso a palabra a Marc. Non vexo a hora o reloxo e non teño. Mira que ben, así non lle podes dar a campana. Bueno, pues non sei se mellor ou peor. Bueno, Marc, ti controlas os teus 5 minutos, vale? Bueno, buenos días. Y primero, me sabe mal no estar ahí en... Sobre todo porque sé que, aparte de estos momentos en la plenaria, ¿no? Cuando estás en los pasillos, el almuerzo o buscar, ahí también ocurren antes, ¿no? En los foros. Y luego,
En realidad, dar las gracias a los que han tenido a bien invitarme. En realidad llevo todo el tiempo bueno, dándole vueltas a algún tema que en realidad bueno, desde hace años, que es algo no solo sobre lo que ha escrito o hemos pensado con la gente con la que trabajamos, sino que en realidad, de alguna manera, podríamos decir a lo que nos dedicamos, de alguna manera, de que nos despertamos hasta que nos vamos casi todos los días de nuestra vida. Y me estoy refiriendo a que en esta mesa, pues, que de alguna manera pretende abordar las tipologías de saberes, yo pensaba dar una presentación sobre saberes que tienen que ver con la ecología, ¿no? Entonces, lo que me ha ocurrido y un poco como llego hoy aquí es con la sensación de haber, bueno, tenido la oportunidad de revisitar un montón de lugares conocidos, pero con la sensación absoluta de fracaso en el sentido de que he sido incapaz de lograr encontrar la manera de encajar en 5 minutos todo lo que he estado apuntando, y eso no es broma, es literal. Durante el último mes y medio he llenado bastantes páginas de un cuaderno pensando en qué traer hoy aquí, ¿no? Entonces, ante la evidencia palmaria de mi fracaso absoluto, he empezado hasta 7 veces esta exposición, y las 7 veces me he dado cuenta de que es que a los 5 minutos ni siquiera había empezado el primer punto, digamos. Entonces, lo que decidí hace unos 15 días, hace 15 días y 2 días para ser más concretos, fue simplemente intentar enunciar los puntos que hubiera tenido una exposición sobre estos temas, ¿no? De qué hubiera hablado en caso de haber tenido el tiempo necesario tanto para preparar como hubiera sido debido la exposición como para hacerlo, ¿no? Y es probable que ni siquiera tenga tiempo en 5 minutos de exponer, de enumerar los puntos que hubiera abordado, ¿no? En caso de haber hecho esa conferencia, hubiera intentado trazar algún vínculo con intervenciones que intuyo, ¿no? Con algunos de los temas que intuyo que podrían estar en la intervención tanto de Mercedes como de José, igual en la de Iván también, y hubiera empezado hablando de esa aproximación, ¿no? Al conocimiento, a la interpretación de aquello que ocurre o de aquello que observamos en ese afuera, ¿no? Que podemos llamar territorio, la tierra, o como tantos que no yo o que no nosotros usan la palabra naturaleza, digamos, ¿no? Pues bueno, hubiera hablado de esa aproximación desde tan común, ¿no? En las expresiones artísticas, ya sea en la cultura popular o en las culturas más, ¿no? En las expresiones más cultas, digamos, ¿no? O académicas, esa aproximación hacia todo lo que tiene de misterioso, de inefable, de mistérico, de inexplicable, digamos, ¿no? Lo que observamos a nuestro alrededor, ¿no? Esto en todas las culturas ha habido esta aproximación, si queréis, en algunos casos teológica, en algunos casos mítica, como queráis llamarle, ¿no? Frente a esta aproxi una aproximación, por cierto, que últimamente goza de bastante predicación, digamos, en muchas expresiones del arte más contemporáneo, yo creo que algunas de las ejemplos que hay en esta mesa, pues de alguna manera transitan esta senda, ¿no? De esa aproximación mistérica, digamos, ¿no? O que apela a lo espiritual, a lo más allá de lo constreñido por la racionalidad moderna, digamos, ¿no? En nuestra relación con el entorno, ¿no? Frente a esta aproximación, obviamente, hubiera tenido que dedicar bastante tiempo a algo que es un poco donde quizás yo he hecho más lecturas o así, que es pues hablar sobre la hegemonía que durante los últimos siglos ha conquistado la aproximación científica y su expresión técnica, digamos, ¿no? O su expresión aplicada, que es la tecnología, a ese conocimiento y a esa forma de interpretar y sobre todo de orientar nuestra forma de apropiarnos del territorio, ¿no? Entonces, en el ámbito de la ciencia, pues digamos, los que nos aproximamos a esta cuestión desde un activismo ecologista, en nuestro caso más también desde lo agrario, ¿no? Desde la crítica agroecológica, pues bueno, nuestra aproximación a la hegemonía científica es esencialmente crítica. Pero bueno, entonces, bueno, eso hubiera ocupado como una gran parte de mi exposición, y luego inevitablemente hubiera acabado hablando también de que dentro de esta aproximación científica, ¿no? Que intenta comprender esos fenómenos para
intervenir en ellos o para vivir, ¿no?, en ese entorno. Hubiera hablado también de lo que en agroecología se llama el diálogo de saberes, entre lo que podríamos hablar, pensar como distintas formas científicas de aproximarse al terreno, y estoy pensando en el saber de campesino popular, ¿no?, más aplicado, más empírico, más práctico, frente al conocimiento académico, en este caso de los agrónomos, así, ¿no? Una vez hablado de esto, inevitablemente hubiera tenido que hablar de esa posibilidad, ¿no?, de tan pretendida, aunque muchas veces no se la ve por ninguna parte, de entendimiento, digamos, de lo Marc, que tienen. Disculpa, ¿no escuchas la sala o sí? Ah, que te estás, tienes que ir acortando. Acabando. Ya. Sí. Tranquila, tranquila. Hubiera seguido, y con esto lo voy a dejar hoy, hubiera seguido con ese supuesto, con esa pretensión de diálogo entre lo que tienen las letras y las ciencias, ¿no?, entre ellas, ese diálogo entre las dos culturas, y de ahí, y ya por dejarlo simplemente para que os hagáis una idea, ¿no?, pues hubiera tenido que hablar de otro eje, ¿no?, más allá de las ciencias, que sería el conocimiento más teórico, más mental, digamos, y el conocimiento que se adquiere en la práctica literal de cualquier actividad, digamos. Y ahí hubiera habido voy a guardar para el día que quizás tenga tiempo de hablar sobre esto. Muchas gracias, Marc. Y mencionó su libro Geografías de la ingravidez, donde elabora una teoría del desarraigo, ¿vale? Que no han, son palabras que no han salido y que yo creo que Marc, que luego podemos traer también al debate. Paso ahora la palabra a Iván Periáñez. Iván, y muchas Buenos gracias, días. Marc, por ajustarte después de la campana. Iván. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización mi segunda participación, la segunda vez que me invitan, y a los asistentes, por supuesto, que están hoy en la sala, ¿no? Por las horas, además, también. Que un asunto interesante, bueno, primero localizar, no sé si de acuerdo con Mercedes, la importancia de localizar nuestros cuerpos, ¿no? En mi caso, yo soy romaní, gitano, ¿no? Vengo de familias gitanas y todas mis reflexiones, pensamientos, digamos que están encajadas en ese marco, en mi ontología cultural, ¿no? Entonces, y lo conecto porque el título de la mesa de la exposición es Ecología de Saberes y Prácticas, ¿no? Ecología de Saberes no es una expresión cualquiera. Es una expresión acuñada por Aventura Sosa Santos, María Paula de Meneses, en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Yo pertenezco, además, a esa perspectiva teórico-metodológica. Mi tesis, mis producciones, mi penúltima, que se dice, publicación, está toda en la aplicación teórica-metodológica de las epistemologías del sur, que es donde se enmarca la ecología de los saberes y de las prácticas. Entonces me parece muy importante enmarcar esto, porque lo que estamos haciendo aquí precisamente es epistemologías del sur, que es donde se enmarca la ecología del sur. ¿A qué refiere epistemología? Conocimientos, saberes y prácticas. Y al sur, y esto es muy importante, el sur nos refiere a un espacio geográfico o territorial. El sur, desde las epistemologías del sur, más de 30, 40 décadas ya en activo y con éxito consolidado, ahora entrar en eso, el sur, como digo, no refiere a un espacio geográfico. Refiere a cuerpos, a saberes, a conocimientos, a espiritualidades, a racionalidades que son olvidados, negados, borrados, minusvalorados, folclorizados. A eso refiere el sur. Y eso está también en el norte geográfico. Eso es muy importante. Otra es que estas propuestas que engloban las epistemologías del sur no nacen en las academias o en las universidades. Es un conocimiento, una práctica nacida en las experiencias y en las luchas de grupos, comunidades, colectivos, cuerpos subalternizados. Y hay tres procesos que son muy importantes en las epistemologías del sur: sociología de las ausencias, sociología de las emergencias y trabajo de traducción. Es en la sociología de las ausencias donde se encuentra la ecología de los saberes. La ecología de los saberes lo que implica por definición es emerger, de ahí sociología de las emergencias, esos saberes, conocimientos, cuerpos, abogados, negados, folclorizados, olvidados.
A eso refiere la ecología de los saberes. Y no es una perspectiva, una propuesta aislada, sino que requiere del trabajo de traducción. Esto es muy importante. Muy, muy, muy importante hoy día en las sociedades multiculturales. ¿Cuáles son los puntos de partida de la ecología de saberes? Para que la gente lo tenga claro si establecemos el debate. Que la comprensión del mundo, de los mundos que componen estos mundos, como dirían las zapatistas, es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo, o que la comprensión científica occidental del mundo, o de que la comprensión de la blanquitud del mundo, como lo quieran llamar. Otra es que las alternativas nos faltan en el mundo y las estamos viendo aquí. Lo que falta, y eso sí es más complicado de ver, es un pensamiento alternativo a las alternativas. El proyecto modernizador ya hemos visto que no sirve, pero es que las alternativas al proyecto modernizador tampoco. Hay que transitar las alternativas a las alternativas. Eso es complejo. La ecología de saberes más trabajo de traducción. La diversidad y pluralidad del mundo es infinita y ninguna teoría general, ni ningún territorio, ni ningún grupo, ni ningún colectivo puede contener la diversidad y la pluralidad del mundo y de sus mundos. La alternativa a las alternativas y a esa teoría general es una ecología de saberes combinada con traducción inter e intracultural. Y la traducción, no me puedo parar aquí en el debate, tiene su proceso teórico-metodológico. Como digo, han nacido las epistemologías del sur, soy yo, son las mías, son mis antepasados, mis ancestros, mis abuelas, mis tías, mis madres, ¿no? De ahí parten las epistemologías del sur. En mi caso, después de una trayectoria de investigación de 10 años, todo esto no son cuestiones abstractas, sino que ha sido convivido entre cuerpos, saberes, conocimientos subalternizados que hemos creado lo que yo llamo zonas, lo que llamamos zonas de contacto y encuentro inter e intercultural, donde aparecen todos estos procesos, donde diferentes pluralidades nos hemos reconocido y propuesto estrategias para intentar no solo resistir, sino buscar alternativas, las alternativas, otras propuestas, otras narrativas y prácticas de recuperación, reparación y justicia. Y lo hemos hecho, y esto es muy importante, lo hemos llamado epistemología cosmozonal del sentir, a través de la cuestión ayestésica, que no puedo aquí desarrollar, que no es artístico-estética. El arte, todo arte, es colonial. Todo, todo es todo. La ayestesis, el arte y la estética han colonizado la ayestesis. Todo esto es un trabajo ayestésico que permite entrar en cualquier dimensión sociocultural u ontológica de los grupos subalternizados a través del reconocimiento de nuestras ignorancias mutuas. Y una última idea para terminar. No habrá justicia social global sin justicia cognitiva global. No habrá derechos para nadie si no nos reconocen como sujetos. Gracias. Muchísimas gracias, Iván, por poner estas bases tan importantes, epistemológicas y ontológicas, sobre todo ontológicas de la mesa. Vamos a dar la palabra ahora a José y... Pues muchísimas gracias por la invitación a la mesa y al evento en estos días. Y quería comenzar con una frase que estaba reflexionando el otro día durante una mesa, y es que colonizar no es un verbo amigo. Justo el otro día, cuando oí intervenciones sobre una de las mesas donde colonizar estaba usado en el lenguaje cotidiano como un verbo, ¿cómo se dice la palabra? Sinónimo de cruzar, tocar, superponer. Y quería recalcar que colonizar no es un verbo amigo, precisamente porque el programa colonial ha sido el programa que ha subalternizado, que ha asesinado, que ha excluido y que ha directamente exterminado toda una serie de personas que son las portadoras de esos saberes, ¿no? O de hecho, muchos de estos saberes de los que hoy estamos hablando han sido espacios de fuga para resistir todo un sistema de violencia y de exclusión producto de un orden colonial, ¿no? Me interesa mucho recalcar la idea de que todos estos saberes, detrás de todos estos saberes hay personas, ¿no?
Y a veces me pregunto, porque es muy interesante y en los últimos tiempos veo muy de moda el tema de saberes subalternizados, pero veo mucha idea de reconocimiento de saberes subalternizados, pero veo poco debate de los derechos actuales de las personas portadoras de esos saberes. Y de pronto están también en el nuevo programa colonial está la buena voluntad de hablar a veces de saberes subalternizados, incluso hablar de tres palabras que para mí ahora mismo son tres abismos complejos, que son la multiculturalidad, la diversidad y la interculturalidad. Y son tres abismos precisamente porque hasta en estas nuevas palabras siguen estando supuestamente en un mapa todas las culturas en una misma posición y evidentemente estás viendo culturas que están por encima de otras dentro de esa idea colonial multicultural que de alguna manera es una buena voluntad que abre de alguna manera una brecha que parece que se está desmantelando un programa colonial y lo que está haciendo es entretener porque detrás de todas esas buenas voluntades siento que faltan radicalidades concretas para abrir un programa de colonial. No podemos hablar de colonialidad sin hablar de reparación. No podemos hablar de decolonialidad sin hablar de la activación y el empoderamiento de un tejido comunitario. No podemos hablar de decolonialidad sin el derecho a la autorrepresentación de las comunidades. Las comunidades de las que vengo y los saberes que traigo ya estamos cansadas de que otras personas sin ninguna idea de esos saberes tengan la autonomía o tengan o siempre nos vean y nos usen como objeto de estudio. Y eso es una reproducción de un sistema colonial. No somos un objeto de estudio. Tenemos total autonomía para investigar, para autorrepresentarnos y para estar y para generar espacios de empoderamiento comunitario. Y no hay decolonialidad sin que las instituciones culturales impulsen estos proyectos de autorrepresentación, estos proyectos de reparación, estos proyectos de autorrepresentación comunitaria. No hay un proceso decolonial sin una radicalidad profunda y una apertura real y un programa que desmantele todo un ejercicio de desmemoria en el que no está reconocido todo el saqueo que han sufrido territorios durante todo el programa colonial. Y parece que estoy hablando de colonialidad, que estoy hablando de eso en una mesa de saberes subalternos, pero es que ¿cómo hablar de estos saberes sin primero soltar todo ese dolor ancestral que nos atraviesa y que hoy de pronto, después de años de exilio profundo, de años de encarcelamiento por ser portadores de saberes, misterios, haceres, de pronto aparecemos en un auditorio con saberes puestos como buscando un reconocimiento? Y me alegra muchísimo porque desde mi práctica creativa, desde mi práctica de vida, vivo reivindicando y trato de pensar y trato de caminar con el H y con el... Ay, la letra suena con la... Trato de pensar con el H verdadero que mi cultura, que tiene que ver con la regla de Ochifá, que viene del universo nigeriano de Yoruba, en Cuba se llama regla de Ochifá. El H y el Iré tiene que ver con tratar de hacer y tratar de caminar con la misma claridad de lo que piensas, ¿no? No entrar No entrar en esa contradicción entre lo que piensas y lo que haces y trato todo el tiempo de pensar y hacer desde estos saberes y filosofías que he aprendido desde muchacho. Incluso había un canto muy bonito cuando yo era niño que me cantaba una mambo haití que me salvó la vida cuando yo me morí. Eso cuento lo hago después fuera de la mesa. Pero me decía ella, se mueve yo pable weá, y aquí te vivan pale. Ella dice, ¿quién es ese que viene por ahí que nadie quiere ver? ¿Quién es ese que viene por ahí que nadie quiere ver? Y ese canto ha atravesado de alguna manera mi práctica de investigación y creativa toda la vida, porque en todos los espacios donde he tenido que transitar, primero he tenido que luchar para poder estar, para poder entrar. Y de ahí para allá guerrear con toda la fuerza ancestral y de las brujas que me acompañan para poder envolver y agarrarme a muchísima gente que como yo estamos ahí batallando por la reivindicación de saberes y estamos con un machete encendido contra el orden colonial que además vivimos hablando de la colonialidad como si fuera un fenómeno del pasado.
cuando estamos profundamente atravesadas por este proyecto colonial que cada vez se ensancha y crece más en el presente. ¿Yo gasté los 5 minutos? Ah, sí. Los has bordado. Buah, qué lujo de mesa, de debate. Sin reparación no hay proceso decolonial posible. Lo lanzo, abrimos el debate, queremos que sea fluido, empezar ya con las... Tenemos 38 minutos para establecer ahora un diálogo. Lanzo esta frase que José ha dejado sobre la mesa, pero cualquier otra pregunta, comentario, cruce de ideas, para entrar al meollo. Y si no... Vale, desde... Pues entonces lanzo... ¿Tenemos alguna? Lanzo yo un primer cruce, ¿vale? Que atañe a las cuatro, que es precisamente con esta frase, uniéndolo con las epistemologías del sur y el sentipensar, y si queréis nos metemos directamente ahí, y más va para Iván, José, ¿podemos partir de esta frase? Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, que estaba hablando manera muy general, hablando de reparación, ¿no? Justo acabo de venir de un proceso de creación que me gustaría compartirlo brevemente y es... Ay, me voy a quitar la letra, me tiene loco. Sí, o te lo cambias de... No, tengo un solo huequito. ¿Puedes? Un proceso de creación que acabamos de estrenar el sábado en la Casa Encendida y fue un proceso muy interesante porque era un proceso que abría una pregunta y es un proceso que forma parte de una serie escénica que se llama Opira, y Opira es el signo 17 del Dilongún, que es el sistema de adivinación de la regla de Ocho Ifá. Y justo en el 2019 en Cuba comienzo a hacer una investigación sobre el Dilongún, sobre este sistema oracular que está cargado de una filosofía, una cosmovisión y un saber ancestral tremendo. Y justo en Cuba, en el 2019, se abría la pregunta de dónde radicaba la fuerza de la espiritualidad en Cuba. Y ahora abríamos este año acá en... España, en Madrid, un grupo de personas afromigrantes transracializadas con las que he estado trabajando en los últimos años, abríamos la pregunta de dónde radicaba la fuerza de la espiritualidad en estas comunidades que habitan el norte global, ¿no? Y justo era muy interesante porque este sistema oracular empezaba a abrirnos ejes de investigación y empezamos a poner en el centro la espiritualidad como herramienta de supervivencia y la espiritualidad como potencia política para estas comunidades subalternizadas a las que pertenezco. Pero también nos dábamos cuenta cómo este sistema oracular y cómo estos ejes de investigación dramatúrgica y escénica no dejaban fuera a otras comunidades y cómo estos ejes de investigación abrían también preguntas necesarias para nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? Y es muy interesante porque al final terminan siendo sistemas de pensamiento o de adivinación muy generosos con el entorno para el entorno al que le habla. Y justo esta pieza que el sábado presentábamos cruzaba y reivindicaba, por un lado, todo ese saber que traían las personas con las que estábamos trabajando, pero también, por otro lado, encontrábamos en esa pieza un lugar de enunciación que antes, en las piezas que había trabajado, no habíamos reflexionado. Y tiene que ver con un lugar de enunciación que a veces muchas personas que hemos migrado, que somos migrantes, sabemos que es un lugar de enunciación que no es un lugar de enunciación desde nuestros territorios de origen, pero tampoco es un lugar de enunciación desde este territorio en el que vivimos. Y hay un espacio de limbo, un espacio de no lugar, un espacio, un lugar de enunciación complejo, que lo llamamos ahí en la investigación dramatúrgica y escénica, como un espacio transatlántico. Y en ese espacio transatlántico lo que te calza para enunciar precisamente son todos
esas ancestralidades, espiritualidades y saberes que al final cargas y portas contigo, ¿no? Que van más allá de un territorio concreto geográfico, pero están en todo un devenir de vida que al final va acompañándote por donde quiera que vas. A mí me está, me sintonizando, ¿no?, con cousas, porque a práctica, eu falo en galego, si tal, traduzo, si tiro en galego. Hai unha cousa que me interesa moito, en tanto non como, non como práctica artística que tamén, sino como práctica de vida. Hai unha cuestión como práctica de vida que sería como un mundo fora do mundo, intentando tamén relacionar co que se pode facer, ¿no? Que se pode facer. A relación da institución con, o sea, as institucións e as democracias, ¿no? Supónse, onde as hai, bueno, en fin, máis ou menos demócratas, supónse que a base asociativa, o sea, o povo, é o que debería de, ¿no?, marcar, e vamos a entrar só no cultural, pero é que todo, ¿no?, económico tamén sería cultural, etcétera, etcétera, como relacionarnos con eso, ¿no? E para relacionarnos con iso, a min pareceme super complexo, porque en todas os estados marcan unhas pautas moi férreas. Non hai espazo, que se podería falarlo máis a nivel arquitectónico incluso, ¿no?, non hai espazo para que todas as individualidades, as singularidades, tanto a carga do pasado, porque eu me sinto cunha carga do pasado tamén. Eu unha vez dixome unha señora vidente, eu non me olí, o sitio para contálo, non? Dicía, ti non cantas ti. Están cantando todas estas mulleres contigo. ¿No? Todas esas mulleres onde eu, o millor, pois, non sei, como unha porta, ¿no?, que en certa medida a voz e o que acontece vibra o corpo e pasan cousas por aí, ¿no? Con máis conciencia ou con menos conciencia, co gusto de expandirte. Bueno, sacando este rollo que estou botando, creo, non sei, ou creo que nos falta a todos os niveis, tamén despois me encantaría me abordar o tema colonial, o concepto, como palabra en sí. Pero, bueno, ahora vou a isto. Entendo como que deberíamos de entender un povo fora do povo, o povo que o que vota, o povo asociativo e un povo fora do povo. O sea, que houbera espazo para a liberdade máxima. E de o dos ser asientes culturais todos, o sea, cando dicen, no, porque a cultura debería ser aberta, debería ser, pero si ti podes facer cultura, ti podes facer música, ti podes pintar, todo eso, eso estámolo consumindo, pero por que non o creamos? No? Logo, temos o sistema este capitalista que temos que comer, ¿no? Entón, pois, collemos un camiño onde eu me podo expresar, vender discos ou non, facer unha peza escénica ou pezas escénicas políticas, ¿no? Que eu entendo que o mellor estamos un pouco en esta cuestión, cada unha no noso. Pero eu non sei como expresarme no senso de que precisamos un povo fora do povo que xa existe. É como crear unha ponte entre o que sería o Estado, nación, e que é outra cousa, ¿no?, o Estado-nación, que é moito peor ainda, ¿no?, moito máis férreo, ese Estado-nación, como crear vencellos con ese non-mundo, ese povo fora do povo que precisa expresarse e que, ademais, é intangible e, inda por riba, non se pode atrapar. Non se pode atrapar, ¿no?, que é un pouco tal. E logo, xa para rematar, o tema colonial, eu ás veces nunca o faría nesta mesa, tendote aquí diante, porque hai que atopar a palabra. Aquí, en Galicia, cando menos, nas aldeas sufriron unha sorte de utilizar colonialismo, pero temos que atopar outra palabra, porque a violencia que se exerceu fora de Europa, e nós como europeos, como europeas, non ten sentido que digan, no, é que aquí que nos colona, bueno, hai que ter tino, ¿no?, pero digamos que é o mesmo sistema. A práctica colonial non tal cual, pero exerceuse aquí antes de chegar aos lugares de fora. O sea, esa violencia temos que identificala, logo facer e saber que representamos en Europa con respecto
a otras persoas que sufriron o colonialismo, que ademais estamos falando en castelán, en países onde hai moitísimas linguas, onde a xente traía outra carga e outra lingua, non? Entón, esa conciliación tanto de saber que estamos representando en Europa e tamén saber que esa violencia tamén se exerceu aquí e exércese, pero que temos que atopar a palabra. Non podemos usar colonialismo, porque está un pouco, ¿no? O sea, pareceme que podemos que violentamos, ¿no? Nese senso, pero bueno. Bueno, non sei que vos parece. Eu vibrei por aquí en sintonía con isto que contaba José tan interesante. Sí, José falaba de ese dolor ancestral que penso que está na base do teu comentario, ese dolor ancestral. Lanzo unha pregunta á mesa. Sería un modelo desa metáfora da aldea como microhábitat que non necesariamente está territorializada, alternativa a las alternativas, que modelo de alternativa a las alternativas? Que uno dos meollos que temos aquí. Pero con respecto a que? A poder pensar que unha ecoloxía de saberes, en este sentido de horizontalizar saberes, de poner en diálogo, salir fora do sistema que está xa colonizado propio e buscar unha alternativa a las alternativas. De que? Non sei, fora de Iván ou Marc. A ver, yo si puedo intervenir, yo quiero hilar con las dos intervenciones y con las preguntas. Me parece muy importante lo que ha dicho el compañero. Yo sí estoy de acuerdo con el concepto de colonial, colonialidad, colonialismo, aunque no estoy en la perspectiva descolonial, ¿no? ¿Por qué? Porque los conceptos, las categorías se pueden significar en función de las prácticas, ¿no? No son plurisemánticas, ¿no? Pues en este caso lo colonial no solo refiere a territorios, sino también a cuerpos, a saberes, a conocimientos y a prácticas. Y esas sí pueden estar desterritorializadas, que sería otra cuestión. Un asunto que me parece muy relevante. La cuestión no es lo que sucede en nuestras casas, lo que hablamos en nuestras comunidades, sino la cuestión es cuando hay que dialogar con la ciencia hegemónica o con otros saberes, prácticas e instituciones hegemónicas en cualquier ámbito sociocultural, económico, político, artístico, religioso. Entonces, la cuestión del giro, porque claro, esto hay que comenzar a andarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hemos hecho en nuestra experiencia, que es la que yo puedo hablar? Es verdad que como parte integrante de la ontología cultural romaní, y nosotros, según nuestros mayores, somos un pueblo, una ontología cultural, sin territorio, sin Estado, sin frontera, porque han hecho daño, provocado guerras, en fin. Tenemos otra concepción de eso, que es el territorio, ¿no? Aún entendiendo que es importante, ¿no? Pero está subsumido a la romanité, a la gitanidad, a la sastipé, la salud, la mestipé, la libertad, la Xandé, los sabios, sí, los ancestros, ha supeditado a todo ese tipo de cuestiones ontológicas que son las que nos confieren en primer grado y en primer lugar nuestra identidad, nuestra forma de organización social, nuestra lengua. Yo podría hablar en romané, que procede del sánscrito, y no me entendería nadie. El galego lo entiendo, incluso el euskara, cuando te he escuchado, Omar, porque tengo relación. Pero en el sánscrito dudaría, ¿no? Entonces la cuestión territorial no interviene tanto aquí. Ahora, autorrepresentarnos en conciencia plena junto a nuestros lugares de iniciación vernáculo, esos que acabo de enumerar, en estos, digo estos, entornos, instituciones, diálogos, debates, que son hegemónicos, eso es un primer giro. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante? Porque en estos lugares se ha hablado de nosotras sin nosotras. Se ha construido la mayor parte de discursos, representaciones y, por tanto, aplicación de prácticas arrojada contra nuestras cuerpos, saberes, conocimientos, prácticas, sabias, lenguas, formas de organización social, de matrimonio,
etcétera, etcétera, etcétera. Y esto de la autorrepresentación y conciencia plena implica muchas cosas y no es una cuestión solo gitana. Por experiencia, lo he comentado al principio en el debate, implica la construcción de zonas de contacto y encuentro, es decir, de redes y de relaciones que no están, y atiendo ya a la tercera cuestión, en las instituciones hegemónicas, sino que primero conversan, dialogan, reconocen las ignorancias mutuas, las salvan y proponen estrategias conjuntas para esa autorrepresentación plena en estos entornos donde siempre se habla de nosotros y nosotros. Y eso empieza a girar dos cuestiones que son muy importantes, porque construye que comunidad y lenguaje, hoy día donde no hay el individualismo, sino la individuación, implica la soledad, las cuerpas, y eso no es natural conforme a lo social, cultural que somos, y es uno de los de las potencias fundamentales del capitalismo, del racismo y del patriarcado, la individuación, el tratarnos como subhumanos, como no humanos. O sea, ser comunidad fuera de esas comunidades hegemónicas es un giro importante, digamos, por experiencias. Y dos es el lenguaje. Entendemos que ya va siendo hora, sobre todo los que han montado los discursos sobre nosotros, con sus lenguas hegemónicas, incluso las regionales, porque los gitanos y las gitanas estamos en todos los lugares del mundo. El lenguaje es muy importante cuando hablamos de otros y de otras, que no somos nosotros o nosotros. Cuando nos relacionamos con la diversidad, con la pluralidad, cada uno que lo llame como quiera, nos entendemos. Entonces hay que empezar a transicionar, desprendernos, quitarnos de categorías que son modernas, que no pertenecen a nuestras lenguas. Pueblo, nación, cultura, Estado, ninguna de esas nos representa nuestra antología cultural. Y no hablo de los gitanos, hablo de los mapuches, de los icún, de los nahuas, de los yeblías, y podría seguir a la mayoría de identidades no territorializadas. Son la mayoría del mundo, si hay que hablar de cuestión cuantitativa y por lo tanto sería cualitativa también. La cuestión del Estado como territorio, sea regional o Estado-Nación, una concepción moderna del siglo XIX. Yo, como dice tío José Heredia Maya, que está en gloria, primer gitano universitario, yo nací hace milenios, aunque mi DNI es reciente, yo nací hace milenios. Entonces todo esto, como estoy haciendo ahora, y no hablo por mí, sino que hablo de mis ancestros, con Nahuas, Yeblías, Icún, todos aquellos que formamos estas zonas de contacto y encuentro, es una forma de girar. Son alternativas a las alternativas. En nuestro discurso, aunque sea científico, utilizamos nuestras lenguas para que no nos puedan traducir. Si quieren, tienen que venir. Como dice Linda Tujiguayesmi, quien quiera estudiar los maoríes, tendrá que aprender lengua maorí, a bailar como los maoríes, a cantar como los maoríes, convivir con los maoríes. Sino que no escriba, o no hable de los maorí y que hable de los suyos. Entonces, todo esto me parece un giro muy importante, comunidad y lenguaje. Muchas gracias, Iván. ¿Tenemos preguntas en el...? Es que no se ve nada. Entre el público tenemos ahí una pregunta. Gracias por este encuentro. Eu conozco a Mercedes de hai moito e quero que se sepa da súa resistencia, da súa valoración e da coherencia dentro desos saberes que ela quería establecer os puentes, ¿no? Porque efectivamente esos povos existen, esa xente existe. A miña aportación como enseñante creo que isto que está sucedendo aquí, que eu me enterei, debería chegar a máis persoas. Que o fixechedes aberto, non quero criticar mal, porque eu sin ter a posibilidad de escribirme, despois puden. Quero decir que ten que chegar a formación de formadores, penso. Independientemente que isto é semente, non dudedes. E por todos os que falaxedes, eu
o que escoito pareceme no contacto con ese pobo que como enseñante recibo, escoito, e outra posibilidad é esa, a escoitar. A importancia de escoitar e estar sempre atentos e atentas, porque o que sí tamén está comprobado é que cando se chega o mellor a agrupar unha xente que querías facer o puente, Mercedes, a ponte, o mellor ese que coordina ou esa que coordina repite o que está visibilizado. Por lo tanto, a formación de formadores tamén nos medios de comunicación, no que se aporta e transmite e xenera actitud crítica e valorativa. Non dudedes que isto vai ser semente. Non dudedes todos os organizadores e todos os que falachedes. E valora a esa xente que está na outra parte do pobo. Eu son unha. Moitas gracias. E seguide. Gracias. Alguna... Temos que deixar un tempo para este falso oráculo que chamaba Xi'an no primeiro día, pero antes non pensaba sacarlo, pero Iván dixo unha cousa das palabras que sobran. A verdade é que nestos tres días escoitou moita deconstrución de moitos términos, moitas cousas, pero unha palabra que dixeches e que apenas apareceu nesta mesa é cultura, e a mí a verdade é que me sobra. Bueno, non sei se queremos abrir ese melón, probablemente nestos encontros, nestes 10 anos, xa falache desmoito desto, está descansados e non queredes abrir, pero o deixo por se si alguén quere aportar o engadir algo. En antropoloxía temos un longa debate desde Laila Bulojo, que xa nos anos 80 do ano pasado, que reclamaba por favor dentro de comunidades beduinas deixar de falar de cultura. E logo todo recomiendo o libro de Ría de Drada de Antropoloxía, Cultura e Outras Tonterías, donde precisamente fala de que nombre tendríamos que dar a un ministerio de bueno, o deixo aí porque se sale tema, pero... O sea, eu teño un tema que acaba dicindo, os ricos teñen cultura e os probes teñen folclore, e a minha periferia quédame lonxe. Entón, claro, como por eso ten esa tensión realmente a palabra cultura, igual que a palabra muller, ten a mesma tensión. A mesma tensión. Son tensións de un marco enorme para meter algo que o que fai é representar unha cousa e o resto queda fora, ¿no? Entón, depende quen teña o poder, pois é unha cousa ou outra. Entón, claro, pois ten a súa dificultade a palabra. Unha cousa? Sí, Marc. Vale. Antes había levantado. Habéis dicho varias veces, bueno, habéis dicho dos o tres cosas que me hacían pensar en algo que nosotros en nuestro trabajo bueno, nos encontramos muy a menudo, que es qué pasa con quienes estamos situados en el centro del centro, pensando en casi todas las posibles intersecciones que podáis imaginar. ¿Y qué pasa con esa proliferación, ¿no? Bueno, de ese interés por muchas de las cosas que están saliendo hoy, ¿no? ¿Y qué cosas? A ver, nosotros que trabajamos en lo rural, desde lo rural, ¿no? Y pensando en estos territorios, ¿no? Que caen fuera de las ciudades, podríamos pensar que todas estas expresiones que en otros contextos todavía han sobrevivido, digamos, hasta más recientemente, ya sea por el rodillo que ha supuesto la cristianización durante varios siglos, ya no digamos en los últimos pocos de modernización, es decir, en el mundo rural más cercano, digo, en este contexto en el que estamos, hay todavía elementos reconocibles que proceden, ¿no?, de un origen pagano precristiano que luego se convierten en elementos, ¿no?, de esa cultura popular que adquieren una función, ¿no?, comunitaria, ¿no?, claramente, o sea, ¿no?, que ese es lo que pervive, pasado por el tamiz, si queréis, ¿no?, de la cristianización casi hegemónica, y en las últimas décadas esos elementos que proceden de ese pozo
campesino, digamos, ¿no? de una religiosidad campesina, ¿no? Con quizás, ¿no?, con elementos más análogos a los de ¿no?, los que podemos todavía encontrar fuera del centro, ¿no? Se convierten en las últimas décadas, dejan de ser un elemento que articula la cotidianidad comunitaria para pasarse a convertir en un espectáculo, no solo para consumo de eventuales visitantes que vienen en días contados al pueblo, sino incluso para las propias personas del pueblo que ya se comportan como turistas en su propio pueblo, digamos, ¿no? Entonces, ante esta realidad, ¿no?, de las que ya vivimos desde hace tiempo, o ya, de hecho, ya hemos nacido en un mundo desencantado, a menudo vemos intentos que, al menos a nosotros, nos parecen francamente insatisfactorios, digo en lo personal, a nosotros no nos sirven, aunque vemos que quizás a nuestro alrededor hay mucha gente que quizás sí que le sirven de, digamos, de reencantamiento a través de ciertas prácticas artísticas o ciertas prácticas culturales, y a nosotros a veces eso nos genera ciertas dudas de si realmente, o sea, bueno, como que pensamos que deberíamos estar atentos a, bueno, al grado de honestidad, digamos, que pueden llegar a suceder en esas situaciones. Entonces, ante eso es evidente que la hegemonía científica, digamos, de la racionalidad moderna nos deja desnudos de toda una dimensión vital sin la que nadie ha vivido, digamos, ¿no? O sea, que es evidente que no puedes vivir sin eso que escapa a la transparencia de lo científico, pero muchas veces vemos como intentos a nuestro alrededor, digo, a nuestro alrededor en términos de cercanía cultural, que a nosotros nos parecen insatisfactorios, cuanto no deshonestos. Y en relación a esto, y nada, ya para ya dejarlo, en relación a algo que ha dicho Iván antes, sí, que es algo que nosotros, desde el ámbito más de las actividades agrarias, es una cuestión muy discutida y trabajada, que sería el tema de cuando estamos hablando, en agroecología se habla mucho de diálogo de saberes, ellos siempre piensan en el conocimiento de los agrónomos y de los pueblos campesinos, ¿no? Hay una mujer chilena que dice cosas muy interesantes, Camila Montesinos, que ella recordaba, ¿no?, esto del diálogo de saberes es un lugar común en la teoría agroecológica, digamos, y ella decía, cuidado con que ese diálogo de saberes no se convierta de facto en una legitimación por parte del conocimiento científico a ciertas prácticas campesinas. Es decir, yo, el científico de bata blanca, vengo, observo esa técnica de cultivo que están, ¿no?, que desarrollan esa comunidad en concreto, y le doy la explicación. Digo, ah, de acuerdo, claro, porque esta sucesión de cultivos, por ejemplo, es porque las raíces de esta planta segregan tal molécula que favorece el otro y tal, ¿no? Puedo dar una explicación, una validación científica de una práctica tradicional. Esto muchas veces también lo vemos en el ámbito de, digamos, en el desembarco de la cultura y del arte en las pequeñas localidades donde nosotros trabajamos, en situaciones donde a veces personas que hablamos, por ejemplo, como las personas que estamos hablando en esta mesa, llegamos ya con una áurea de poder, digamos, que incluso en esos casos en los que esas personas rodeadas de ese aura están llegando ahí para lo que quiere decirse, ¿no?, de dar voz, empoderar, etcétera, a esos pueblos, en realidad ahí está operando el mismo mecanismo, ¿no?, que es esa persona dotada, ¿no?, autorizada, digamos, viene a legitimar o a visibilizar las prácticas máximas, ¿no? Como hay muchas preguntas que vemos como que nos lanzamos a nosotros mismos constantemente, y creo que eso no deberíamos hacer. Sí. Mar, pues esto me enlaza muy bien con estas preguntas de cierre, porque en parte este último comentario, volviéndolo, podría ser una de ver qué transformaciones se han hecho en estos últimos 10 años. ¿Qué veis que se ha transformado? En muy una frase. Están nuestras compañeras. Si queréis empezar, lanzo las tres que nos han pedido desde la organización. Esa, la carta de deseos, y por último lo que Xian llamó ese falso oráculo colectivo, el oráculo, cómo nos vemos dentro de 10 años. ¿Quién quiere empezar rápidamente así? ¿Qué transformaciones se han producido en estos 10 años? Si ha habido alguna.
A ver, eu, mira, debo seguir falando dende aquí porque, claro, estamos aquí en Santiago, estamos na Galiza, eu agora falo en galego e un lugar político. Estou no, se non faría un castelán, pero estou no facendo nun lugar político. En este lugar político, no que me estou expresando, houve unha perda de só queda un 10% de cativos, catives, falando en galego. Isto que queda. Iso terrible. Entón, aí está acontecendo algo tremendo desa lingua, lingua. Pero mirade, a lingua crea pensamento, crea estrutura diferente, unha estrutura, un xeito de ver o mundo tamén. Eso acontece. E eso aconteceu aquí. E outra cousa que acontece, non vamos a quedar só con iso, senón a revolución das pandeireteiras. Nos anos 80, aquí na Galiza, houve a revolución das pandeireteiras, que isto foi como efecto bolboreta. Entón, por que non cantades todas? Por que non tocades todas? Todas deberíades de tocar e de cantar. E iso, de repente, acontece algo alucinante, que é estar xa non só nos seráns, en as foliadas, que iso foi outra revolución, a que denomino yo tamén a revolución das tocadoras, das pandeireteiras, dentro dun lugar feminista, claro está, ¿no? Porque a revolución era todo, pero encántame poñer eso diante, porque non tiñamos esa representación social aquí nesta terra. Non estaba esa representación social, estaba a representación do gaiteiro, gaiteira que son tamén. Pero esas friccións, esa maravilla, eso aconteceu aquí tamén. E acontece algo tan alucinante deses lugares, deses non mundos, que de repente vamos a ver un concerto, ou un meu, ou de quen sexa, imos nomear as tanxugueiras, e vemos que de repente estas mulleres están tocando no Coliseo ou que están tocando en sitios onde nunca chegarían esas tocadoras. Nunca chegarían as tocadoras. As tocadoras chegaron e de repente vemos 5.000 persoas onde está todo cheo de vagalumes. Eses vagalumes que se están movendo é xente bailando suelto con un móvil, poñendo no chan, expresándose cos corpos, algo que non está nin mediado, nin mediatizado, senón que foi o efecto bolboreta de algo que aconteceu nos anos 80. Entón, isto tamén pode selle dar a volta a todo, pero esa pregunta, a mellor estendime un pouco, e céntrome aquí porque, digamos que é a miña responsabilidade. Moitas grazas. Sí. Bueno, yo llevo menos de 10 años acá, no puedo hacer un análisis tan complejo, pero sí en el tiempo que tengo he visto dos cosas, una que me parece terrible y una que me parece importante, interesante, buena. Una que cada vez veo lo terrible que en el tiempo que llevo, que son alrededor de 5 años, veo cada vez más injerencia política partidista en las políticas culturales y he visto cómo hay procesos que se han deshecho o veo constantemente la imposibilidad de desarrollar ciertos procesos o proyectos culturales por estas rupturas o fracturas cada vez que un partido toma el poder en una comunidad autónoma o en el país. Por otro lado, a nivel positivo, como respuesta un poco a esto y a un panorama desolador que yo siento que hay en la cultura actualmente, desde lo programático hasta lo institucional, me parece que estoy en un desierto durísimo porque vengo y estoy y activo un espacio comunitario donde muchas de las personas que están en esas comunidades ni siquiera tienen derecho a la vida digna, ni siquiera tienen papeles muchas, ¿no? Y si hay algo que veo positivo y es que en los últimos años hay una resistencia muy fuerte de espacios de creación independiente, de espacios que están incluso poniendo ejes interesantes en las construcciones culturales de la ciudad y abriendo pasos a saberes, personas y haceres que están muy subalternizados. Y estos espacios ahora mismo son donde estoy poniendo la esperanza y el corazón. Ahora mismo en Madrid podemos hablar de Espacio Afro, de Felipa Manuela, de La Parcería, de Hablar en Arte y una serie de espacios independientes que están ahí guerreando y como único deseo, yo soy bastante pesimista, yo vengo de Cuba y llevo 63 años oyendo que todo va a cambiar y todo va a peor, entonces no creo en que haya nada transformador en 10 años. Lo único que pediría, ojalá, que en 10 años se pueda desarrollar un programa de apoyo real que permita el desarrollo de estos proyectos.
Ya yo no quiero estar en el Centro Dramático Nacional que no me representa, ni siquiera representa a Lavapiés que lo tiene enfrente. No quiero estar en una institución hegemónica dinosauria, pero sí quiero aportar al desarrollo de estos proyectos y espacios independientes de creación en los tejidos de esta nueva institucionalidad. Y como único esto se va a poder lograr es con el apoyo y una política cultural que permita el desarrollo de estos proyectos a mediano y largo plazo. Estamos con sistemas de subvenciones que son efímeras, que son locas, que son, son ciclones que además te permiten, ni siquiera te permiten trabajar a un año. Es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Seguimos constantemente en el sector cultural ahí en un estrés constante provocado por un sistema de apoyo a la cultura que no está siendo ni siquiera eficiente. Sí, Iván, deseos, solamente deseos. Tenemos unos segundos para cerrar. Iván Marc, si queréis decir un deseo. O ninguno. No se oye, no se oye, Iván. ¿Ahora? No se escoita, sí, sí, ahora muy bien. Bueno, diría muchas cosas, pero la cuestión de lo que se ve, en mi caso la tenía que notar, que no hiciera falta plantearnos ni actuar este tipo de preguntas ni de respuestas, ¿no? Ese es un deseo que yo tengo. ¿Por qué? Vale. Bueno, Marc. Bueno, en los últimos 10 años sin duda ha habido una explosión de esa intersección entre arte y cultura contemporánea y mundo rural. De hecho, este mismo equipo que de Cultura y Ciudadanía monta el Foro de Cultura y Ruralidades. Y lo que nos gustaría desde nuestro colectivo sería que esa explosión de experiencias y de proyectos redundara también en un incremento de propuestas que apelan a la reflexión crítica sobre lo que ocurre en nuestros territorios y sobre el papel que las iniciativas culturales desempeñan en el repensar las dinámicas territoriales y en repensar la propia práctica en el sentido de intentar evitar engrosar la ya de por sí abultada sobreoferta cultural basada en el entretenimiento y la distensión en los territorios rurales convertidos en una especie de parque temático para veraneantes y visitantes ocasionales. Pues desde a terra que temos moitas visitantes ocasionais, tal vez demasiados, non lo digo por vos, sino por toda a turistificación do camiño, rematamos esta mesa, nos pasamos nada, unos segundiños do tempo. De verdad, moitísimas grazas e pido un aplauso para toda a mesa, para todos vos.